¡Pantallas! Es un hecho que en el siglo XXI los humanos nos hemos aferrado a las pantallas, ya sea la de tu smartphone, la del ordenador o la del televisor. Marshall McLuhan fue un filósofo canadiense que trabajó el área de la teoría de la comunicación durante el siglo XX, centrando sus estudios en la comunicación de masas, el medio o el entorno y, sobre todo, propuso grandes debates acerca del consumo de la comunicación, o lo que hoy conocemos como media. Ya sea entretenimiento o información, la comunicación o más en concreto los medios de comunicación se basan en el consumo. Consumimos cine, concursos, noticias, memes. Todos ellos buscan ser vistos, consumidos. Al fin de cuentas, buscan nuestra atención. Pero paradójicamente, cuanto más consumo, más oferta. Y cuanta más oferta, más banalidad y menos calidad. Es un fenómeno que simplemente ocurre. Algo se vuelve popular y todo el mundo se adhiere a ello. Pasó con la televisión, pasó con YouTube y ahora ha pasado con Twitch. Los ciudadanos que habitan Little Nightmares 2 están enganchados a la televisión. Esta funciona como un placebo. Cuanto más la miran, más quieren verla y con ello pierden la conciencia. Si les apagas el televisor, solo pueden hacer una cosa: perseguirte, cazarte, porque eso es lo que los mantiene con vida. Pero si vuelven a encontrarse un televisor encendido, volverán a quedarse enganchados. Como si la realidad que les envuelva haya perdido su valor. Como si realmente fuera más importante lo que está dentro de la pantalla que lo que realmente importa. Somos nosotros que hemos adquirido la habilidad de prestar atención a dos pantallas a la vez. Podemos ver un streaming desde el móvil mientras jugamos a un juego en el ordenador. Podemos ponernos a trabajar con el portátil en el sofá mientras vemos un capítulo de Netflix en la tele. De hecho, los medios se han convertido en parte esencial de nuestra vida. Salimos a la calle escuchando música, limpiamos la casa con las noticias de fondo, o respondemos WhatsApps mientras conducimos. Little Nightmares 2 tiene más razón que un santo. Y lo curioso es que este mensaje nos lo da una pantalla.